La globalización en un mundo en transformación, del profesor Elias Vieira, es un libro que tiene algunas características que creo que hay que resaltar. En primer lugar, es un libro muy bien escrito, ameno, bien fundado, sobre un tema que tiene mucha relevancia, mucha actualidad. Y es un libro, sobre todo, y creo que esto es muy importante, que es, podríamos decir, provocativo, provoca, hace pensar, lleva a imaginar respuestas a las cuestiones que él plantea en su libro. El libro, en segundo lugar, está centrado en el tema de la globalización, pero en un mundo en transformación. Es la relación dialéctica entre globalización como fenómeno multidimensional y un mundo que está en transformación en parte como consecuencia de las respuestas que los múltiples protagonistas dan a este fenómeno de la globalización. Y uno de los puntos más interesantes del libro, yo diría excelente libro, de Edgar Vieira, es que está señalando las características de un proceso que no solamente es gradual y multidimensional, sino que es en buena medida irreversible. Y en buena medida es irreversible porque uno de los factores, de los varios que impulsan la globalización, es el cambio tecnológico. Y es muy difícil imaginar que muchos de los cambios tecnológicos que han estado marcando este proceso de globalización pueden revertirse en el futuro. Cualquiera de nosotros puede imaginar eso. Y lo otro, finalmente, que hace del libro un libro valioso es que provoca imaginar respuestas, particularmente desde el punto de vista de cada país, estrategia para navegar en un mundo globalizado. Y en nuestro caso muy especial de América Latina, la respuesta como región, como la globalización de alguna manera incentiva a buscar en la región formas de mejorar nuestra posición para competir, para sacar provecho de las oportunidades, para enfrentar los desafíos.